Alcalde, muy buenas noches. Qué rico estar en el programa, en su espacio. En Federico Cuenta con Vos, que es su espacio, pero también es el espacio de toda la ciudadanía, de toda la comunidad, de toda la gente de Medellín, que disfruta también del programa y que disfruta los lugares que recorremos y que disfruta en el centro, porque hoy estamos en el centro de Medellín. Bueno, Vane, buenas noches para ti, para toda la gente que nos está viendo en este momento ya por Telemedellín. Sí, señor. Y aquí nos estamos encontrando pues con toda la gente que para por acá por el centro. Estamos justamente en toda la avenida oriental con la playa. Sí. Aquí ya aprendieron también los alumbrados en toda la playa. Alcalde. Hay muchas cosas que se van como con... Este es uno de los puntos más transitados de la ciudad. Van además un sitio especial porque lo venimos transformando. Estamos hablando que ya vienen las obras de la avenida oriental. Sí. Venimos avanzando. Ya arrancamos las obras de Playa Tramo 2, que son las de allí desde la avenida oriental hacia abajo. El año entrante arrancan las de la playa. Ya prendió los alumbrados, bueno, felices de estar acá en el centro. Así es, alcalde, pues usted como siempre con una agenda muy apretada, yo sé que hoy estuvo con muchas actividades, sobre todo cuando hablamos en materia de educación, que nuestra ciudad, Medellín, hoy ha sido destacada por algo muy importante en educación, planeación y desarrollo, alcalde, porque hoy también recibimos esos resultados de la Dirección Nacional de Planeación. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Muchas gracias. Y se habla que Medellín realmente... ¿Cómo vas? Sí, hágale. Vale. Claro que sí. ¿Cómo estamos vas? En directo en el programa, pero usted tranquilo, tómese hágale. Su foto. ¿Se la tomo? Ahí vamos hablando de una vez. Alcalde, cuéntenos entonces. ¿Bien? Vamos a tomarla ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, mija? Venga, yo la saludo. ¿Qué había oído? ¿Usted cómo está? ¿Bien o no? ¿Cómo le ha ido? Pues regular, porque desde que este Álvaro nos puso a jugar la lotería por línea, nos quitó el trabajito y nos quitó María, la salud. Mía. Adelante. Yo todos los días la caigo a ella, me hace tener en cuenta para darme el servicio. Yo estaba en los juzgados de administración vendiendo la fruta allá afuera. Ahorita hablan a ellos, yo le digo qué hacemos a ver de pronto después. Ah, yo les tomo una venga, foto, alcalde. Entonces, estamos acá en directo. Estamos muchas en el gracias, centro. Hermano, bien. Muchas gracias. Te vamos a poner Vane, a tomarle. Entonces, foto. ¿Cómo estás, mija? Venga, usted nos va a contar qué pasó entonces con planeación hablando, hoy en educación. No, mira, hay dos noticias que son muy, muy importantes. Hoy estuvimos pues en un foro de educación todo el día, de todo lo que tiene que ver con Medellín Listo. Ciudad del Aprendizaje. Sí, señor. Estuvimos en chao. Un evento, gracias querida, chao. Estuvimos en un evento justamente con Foro Semana, hablando solo de educación. Venían ponentes internacionales, otros alcaldes de otras ciudades, de otros países que están en la red de ciudades del aprendizaje Ajá. de la UNESCO y fuimos avanzando en eso. Y lo otro en Dirección Nacional de Planeación es que salió hoy el estudio de desempeño fiscal. Sí. Y Medellín salió como el municipio número uno en Colombia en desempeño fiscal. De más de eso mil, es alcalde. Muy importante. Es un reconocimiento, por supuesto, al trabajo tan fuerte de todo nuestro equipo. Felicitar a todo el equipo de gobierno. Ahí está el secretario de Hacienda, Orlando Quienes, haciendo también un gran trabajo. Todos los secretarios, bueno, van a seguir trabajando. Cosas buenas para Medellín todos los días. Hoy estamos en un evento muy importante que es el UOBI. Sí. UOBI 2017, donde la discusión y el tema es el propósito. Hay empresarios de todo el mundo acá, hay conferencistas de todo el mundo. Es un evento muy importante, Vane. O sea que esta Medellín no para, si no vea esto. Así es, alcalde. Además que el UOBI es muy importante porque no solamente son más de 700 aproximadamente mejor empresarios de todo el mundo, sino lo que pueden aprender nuestros empresarios y ese intercambio de conocimiento, de experiencias y entender ahora el ser humano y a todos los colaboradores de las organizaciones más desde el ser, que eso es lo que hoy todos hablamos. Así es, Vane, así es, Vane, ha estado espectacular, mucha gente, lleno total y bueno, y aquí seguimos avanzando en todos los temas, esto no para. Ya pues este diciembre ahí va yendo, ya todo el mundo preparado para esta Navidad. No, alcalde, ya pero nosotros esto es no diciembre, paramos. Sí, señor. La verdad. Además que hicieron ya el encendido del alumbrado de los 50 años de EPM. Espectacular. Y la verdad, alcalde, es la invitación para que toda la gente disfrute. Yo quiero invitar esta a la Navidad. Gente, Vane. Tenemos el alumbrado, por supuesto, concentrado en la zona norte. Estamos haciendo ahí, se hizo un trabajo muy lindo, muy bonito, en Parque Norte, en otros espacios. Y ahí hay otro cuento, y es en 40 sitios diferentes de la ciudad. Sí. Uno de ellos es este, la playa, la avenida oriental, los parques principales, los cinco corregimientos. Bueno, en fin, ahí de todo van.
No, si alcalde, quiere aprovechamos y vamos aquí pasando, no vamos a hacer una presentación allá. Pues alcalde, si quiere hagamos una cosa, vamos a ver el resumen de los hechos más importantes de todo lo que usted hizo durante el fin de semana después de su cumpleaños, ¿cierto? Porque usted estuvo sembrando árboles, estuvimos con el encendido del alumbrado. Nos rindió bastante. Pasemos rápido, si quiere, pasemos corriendo. Aquí ay. Y vamos a una pausa y ya volvemos. Y volvemos, Vane, porque vamos a presentar todos los proyectos que vienen para el año entrante, ¿cierto? Ya venimos. Súper. En el aniversario del accidente del avión en el que se transportaba el equipo chapecoense, la Alcaldía de Medellín rindió homenaje a este plantel con un mural que representa el sentimiento de hermandad que se construyó entre el municipio de Chapecó y Medellín, luego de que miles de personas en la capital antioqueña expresaran su solidaridad, cariño y apoyo al pueblo brasilero. La obra, además de resaltar la fraternidad entre estas dos ciudades, también plasma a uno de sus personajes más icónicos, Carlos Miguel, un joven hincha que es sensación en el Arena Condá cada vez que su equipo sale a la cancha. Durante todo el día, las personas se acercaron al mural para dejar flores y así unirse a este sentido homenaje. El despacho de la primera dama y su programa Tejiendo Hogares buscó comenzar la Navidad de una manera diferente, por lo que invitó este sábado 2 de diciembre a la comunidad a sembrar 200 árboles en el Cerro Nutibara. En este lugar, que se denominó el Bosque de la Familia, se propició un espacio para fortalecer los vínculos familiares con una actividad que invitó a trabajar en equipo, a dialogar y aprender sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de preservar los bosques. Para complementar la actividad, hubo programación artística y cultural con la presentación del coro de Navidad Red de Música, la agrupación Los Cumbia Stars y una variada oferta gastronómica. Medellín encendió 37 millones de bombillas en los alumbrados navideños de EPM, que en 2017 celebran 50 años de llenar de colorido y fantasía la ciudad. Cientos de historias compartidas por la comunidad sobre sus vivencias en los alumbrados navideños aportó la energía simbólica con la que se encendió la iluminación el sábado 2 de diciembre en el Parque de los Deseos en Carabobo Norte. Estos alumbrados se podrán ver hasta el 8 de enero. Todos los días, en el horario de 6 de la tarde a 12 de la noche. La Alcaldía de Medellín tiene preparada una sorpresa, el Festival de Navidad, que se realizará por primera vez y será del 16 al 23 de diciembre, para que visitantes y propios disfruten de una gran agenda cultural. Acá en el centro de Medellín, estamos en la playa con la Oriental y me encanta porque realmente me siento como en esa clase donde todos queremos aprender, queremos saber qué es lo que está pasando con nuestra ciudad y pues el alcalde realmente tiene preparada la sorpresa, es que nos va a mostrar todo lo que se viene para nuestra ciudad en materia de infraestructura, alcalde, porque mucha gente todavía no sabe lo que va a pasar, primero aquí en el centro de Medellín y la transformación que va a tener nuestra ciudad. Bueno, Van, entonces, a ver, pues vamos a presentar los proyectos que vienen aquí en un semáforo, sí. ¿Cierto? Aquí estamos en este semáforo de la playa, con la Avenida Oriental, aquí tenemos esta pantalla y la gente va a ir viendo en las casas sí, la presentación completa. Entonces, démosle, por favor, esta es la presentación que yo hice en el Congreso Nacional de Infraestructura. En Cartagena. Hace ya unos 10 días y quiero que la ciudad la conozca entonces. Mira, vamos a arrancar desde lo regional, en las obras de infraestructura que vienen, hacia lo local. ¿Qué proyectos importantes vienen también a través de PM, a través del área metropolitana? Estamos hablando que yo siempre había dicho la importancia que tiene PM para la región. Entonces yo decía, hombre, si se invierte afuera, ¿por qué no invertir en la región? Entonces estamos hablando de la inversión que estamos haciendo en Urabá, en servicios públicos, la inversión de Hidroituango, que el año entrante, en 2018, ponemos en funcionamiento Hidroituango. Estamos hablando que un proyecto de esta magnitud son 12 billones de pesos, todavía nos falta por invertir más o menos unos 2 billones de pesos, vamos en 80% de avances de obra. Túnel del Toyo, en lo cual el municipio de Medellín en 10 años aporta 700 mil millones de pesos, en la administración nuestra vamos a aportar 250 mil millones, y Aguas de Río Negro, que es una buena noticia, y es que adquirimos a través de PM Aguas de Río Negro, y ahí se va a hacer algo importante, que es lo que denomina la empresa EP Río, Empresas Públicas de Río Negro, y en ese momento vamos a invertir 550 mil millones de pesos en Río Negro. Entonces avancemos, por favor. Hay un contexto donde vamos pasando, entonces, metropolitano, vamos pasando a lo que tiene que ver con Medellín.
voy a hablar de las obras también metropolitanas. ¿Por qué? Porque más o menos de ese 1.200.000 millones de pesos que van a inversión en 4 años a todos los municipios del área, el 83% de los recursos que llegan al área vienen por recursos de sobretasa ambiental de Medellín al área metropolitana. Ah, ok. Es el 83% de los recursos que llegan al área. Los otros lo aportan los otros municipios, los otros 10. Solo Medellín aporta el 83% de muchísimo, los recursos. Alcalde. Mucho. Y es un tema de responsabilidad con los otros municipios y con el desarrollo. Y vamos nosotros y vamos a hacer algo que vale la pena, y es invertir en todos los otros municipios. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, es decir, a Medellín sí mucho, retorna el 20% de los recursos que aportamos al área y que van a los otros municipios. Y vamos a hablar de los proyectos también locales de Medellín. Dale, avancemos. Si quieren, avanzamos. Cuando yo haga así, me ayudan y la pasan de allá, por favor. A no estar todo el día, dele, dele, dele. ¿Sí o no? Hidroituango, ya lo conté. O me dice como alcalde y yo, sí, le ayudo, porque yo estoy aquí concentrado. Pero... Son 12 billones de pesos en total. Sí. Hidroituango ya va en 80% de obra, esto ya lo conté. El año entrante, ajá, estamos anunciando operación, inicio de operación de la obra. Arranquemos, por favor. Aguas de Río Negro, ya lo conté, lo que viene, 550.000 millones de pesos. Todo el tema servicios de servicios públicos y servicios públicos anurados, 185.000 millones. En energía, agua, gas. Exactamente. Túnel del Toyo, muy importante para conectarnos con Urabá. Sí, para que la economía se fortalezca más. Clave, y en Urabá ya viene pues la noticia del puerto, todo lo sí. otro. Y aquí arrancamos con todos los proyectos metropolitanos. Yo lo hablé, 1.2 billones de pesos. Estamos hablando, por ejemplo, en Itagüí, el intercambio de Pilsen. Estamos hablando de la Regional Norte de 180.000 millones de pesos. Sí. Estamos hablando de proyectos de intercambio vial de la Yura, continuidad de la 77 Sur y enlace con vía Chorritos en Caldas. Estamos hablando de todas las obras importantes de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, que somos 10 municipios del área metropolitana. Avancemos pues. Medellín en su contexto. Aquí vamos llegando a lo local, avancemos. Y aquí es donde yo quiero explicar algo muy importante, dónde y de qué forma nosotros priorizamos los recursos. Mira, este es el mapa de la ciudad de Medellín. Ahí lo puede ver un poquito la gente. Todo esto que yo estoy bordeando aquí es lo que es lo urbano, las 16 comunas. Y lo otro son los 5 corregimientos. 70% del territorio de Medellín es rural. Esta zona norte es donde se concentran las necesidades sociales más grandes en la ciudad, es donde están los índices de multidimensional de calidad de vida más bajos. Entonces, nosotros tenemos un criterio, es invertir los recursos donde se necesitan y no necesariamente donde obtuvimos los votos. Eso quiere decir que el mapa social es más importante que el mapa político. Y si tú miras este mapa, que es el de indicador de calidad de vida en la ciudad, y pongo ahora el siguiente mapa, por favor, que es el de inversión por comuna, la inversión se concentra también en las zonas donde se necesita más la inversión. Qué bien, ¿para qué? Calle. Para mejorar la calidad de vida. Esto así es muy importante. En las zonas donde está más oscuro, donde más se concentra más equidad, la inversión. Sí. Entonces es equidad y buscar cerrar las brechas sociales de nuestra ciudad. Avancemos. Este mapa muestra cada puntico donde están los proyectos estratégicos. Ahí se ven. Tú los ves por todas partes, en cada corregimiento, en cada comuna, y ahora voy a entrar a explicar uno por uno la de ellos. La comuna 6, la 5, la 2. Avancemos. En total, para estos 4 años de gobierno, que hay muchas obras que ya arrancaron y otras que están arrancando, como la de la playa, por ejemplo, allí tramo 2, sí. La de la playa desde Pablo Tobón Uribe hasta la avenida Oriental arranca el año entrante. ¿Y la oriental? La de la Oriental ya arrancó, sí. Las obras del centro arrancaron. Estoy hablando que en total... Devolvámonos, por favor, devolvámonos. 445. Son 445 obras físicas. Estamos hablando de una inversión de 5.3 billones de pesos en 4 años. Cuando uno mira el contexto macroeconómico del país, sí, y uno mira una desaceleración de la economía, por ejemplo, el año pasado se creía que la economía iba a crecer en 4 puntos. ¿Sabes en cuánto creció? En 2. Y este año va a ser más o menos parecido. Entonces tenemos que dinamizar alcalde, la economía. ¿Y uno cómo hace para que la ciudad, pues obviamente hay que entender que las ciudades impactan por lo que pasa en el país, pero ustedes han sido muy juiciosos para tratar de que justamente eso no afecte tanto?
a la ciudad, aunque obviamente... Sí, Vane, y es eso, hay unas condiciones macroeconómicas que terminan afectando lo local en términos de empleo, desarrollo empresarial, pero cuando nosotros lo que queremos con esto es activar las obras, desarrollar la economía, es decir, mira, los motores económicos de los países son las ciudades, entonces, ¿qué queremos nosotros? Hacer el esfuerzo también en nuestro aporte de Medellín. Entonces van estas obras, avancemos, y ahí se ve en qué vienen las obras. Ah, me encanta. Ahí se ven distribuidas en todo el territorio, es una locura todo lo que viene. Espacio público. En espacio público, 141 obras, movilidad 77, educación 60, mitigación de riesgo 26, habitacionales, o sea, proyectos de vivienda 24. Estrategia ecológica 23, seguridad 7, ahí viene por ejemplo el edificio de la Secretaría de Seguridad, 7 servicios públicos, proyecto integral 6, que son los PUI, que ahorita los voy a mostrar, proyectos comunitarios 4, en salud 3 y patrimonio 1, que es en Prado, Prado Centro. Avancemos. Esto es la distribución de gasto, de presupuesto en infraestructura. Solo en infraestructura de los 4 años de nuestro gobierno. Por supuesto, el primer año es una inversión más corta, diseños, terminar lo que habíamos recibido. Sí. El segundo año, que estamos terminando de hacer un esfuerzo importante, donde dejamos ya una inversión de 1.447.000 millones. 2018. Toda la ejecución. Mira cómo adelantamos nosotros toda esa inversión. ¿Para qué? Para no dejar todo a última hora. Claro. Para que, si tú ves lo que se concentra 2017-2018, va a ser el grueso. Planeación, alcalde. Porque la mayoría de las obras ya arrancaron o van a arrancar el año entrante. Y el 2019, hay unas obras importantes por 1.225.000, pero para dejar todo terminado en 2019. Muy bien, no es para dejar las cosas empezadas o dejar todo para última hora. Inversión total, 5.3 billones, avancemos. Bueno, a ver. El barrio de todos. Estamos acá. Yo no sé si me ayuda aquí Luis o Cristi, me consigue un tarrito de agua que me va a quedar seco. No, ya le conseguimos. El centro, el barrio de todos. Sí. Aquí estamos en el centro, Avenida Oriental, con la playa, el corazón del centro. Inversión total del centro estos 4 años, 410.000 millones de Venga, pesos. Yo se la traigo al calle. 410.000. Tranquilo. A ver, yo voy por ella. No, hágale tranquilito. 410.000 millones de pesos. Me hacen tapar la etiqueta aquí para no... Pues ahora si les quiere hacer en su programa publicidad, alcalde. 410.000 millones de pesos. Alcalde, eso es importante, las redes, todo lo que se tiene que transformar y cambiar. Hay un tema que por supuesto mucha gente dice que están en el centro, en diferentes vías, en diferentes calles, pero mira, son 140.000 millones de pesos en redes. Es toda una inversión que hizo EPM. Sí. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la gente es, ¿qué hay debajo de lo que nosotros estamos, de lo que estamos parados? Claro. Todas las tuberías, las redes nuevas para el centro, para tener la capacidad de soporte. Y 270.000 millones de todos los proyectos de infraestructura. Entonces aquí es donde nosotros vamos a seguir haciendo. La inversión, 2017, 60.000 millones. 2018, 210.000 millones. Mira, 2018 va a ser todas las obras, se van a ver ahí. 500, y estamos esperando que toda la inversión, van 500.000 metros cuadrados de espacio público y 40 parques. Avancemos. Y vamos a ir mostrando el centro, avancemos. Ahí se ve en el centro qué tipo de obras van, ya las voy a explicar una a una. Avancemos. Paseo Bolívar. Sí. Bueno, Vane, a ver. Esta obra ya arrancó. Sí. Entonces, Paseo Bolívar. Estamos hablando que hay un avance de obra en este momento del 28%. Inversión 33.000 millones. Estamos en obra y lo entregamos en junio del 2018. Vamos a ir pagando rápido todos los proyectos porque son muchos. Esto es como era antes, Paseo Bolívar. Vamos a mostrar cómo está hoy la ejecución. Esto es durante y avancemos para que la gente vea cómo va a quedar Paseo Bolívar también. Todo esto ya arrancó y vuelvo y digo, en 6 meses le estamos entregando a la ciudadanía una obra de 33.000 millones de pesos. Avancemos, por favor. Ahí hay el de antes. Y después, cómo irá quedando también intervenciones en andenes, intervenciones en ciclorrutas, en temas de reverdecimiento, mejor dicho, de todo. Esta es la estación, por ejemplo, San Antonio. Y avancemos. Más espacios para el peatón. Exactamente. Sobre todo, alcalde. ¿Cuáles se nos vienen? Calles Boyacá, Amador y Junín. Inversión, 20.000 millones de pesos. En este momento en que estamos en diseños. La licitación. En diciembre ahora, este mes, se da la licitación y tiempo de ejecución 10 meses. O sea,
octubre, noviembre, ya estamos entregando esta obra del año entrante, 2018. Bueno. Avancemos. Más adelante, del después de Junín. Antes, después. Ahí se ve, Amador. Antes, después Amador. Es una intervención en el centro donde hay un tema de recuperación de espacio público grande, más andenes, más zonas peatonales y mucho verde, muchos árboles, mucho reverdecimiento. Son 14 corredores adicionales por 210 mil millones de pesos. Están en diseño y la licitación de todos estos corredores adicionales, como el que acabamos de mostrar, se dan el primer trimestre del 2018. La playa. La playa. Entonces, arranquemos pues por el tramo aquí estamos, que va aquí. Alcalde. Inversión total de la playa, 50 mil millones de pesos. Durante este año se invirtieron 10 mil millones y lo que viene para el año entrante son 40 mil millones de pesos. Estado, playa tramo 2 en obra. Playa la, tramo 2, ¿cuál es? Desde la Avenida Oriental hacia el parque, hacia la Plaza Botero. Sí. Playa tramo 1, terminamos diseños este año y los licitamos en febrero del 2018 y arrancamos ejecución más o menos marzo y tiempo de ejecución 12 meses. En marzo del 2019 lo estamos entregando, pero el tramo 1, el tramo 2 lo entregamos en septiembre del 2018. Qué bien. El año entrante tenemos el otro tramo listo. Sigamos. Este es tramo 2, sí, que ya arrancó. Así era. Así va quedando. Avancemos. Así está en obra hoy y así va a quedar. Hermosísimo. Listo, una intervención para movilidad, la gente. De Mane, lo bueno de todas estas obras es, esto no es vendiendo humo ni echando cuento, estas obras ya arrancaron, ya esto se está moviendo, la plata está, los diseños están y ya arrancamos las obras. Playa tramo 1, recuerden, desde el Pablo Todón Uribe hasta la Avenida Oriental y para empatar pues con este playa tramo 2. Así es playa tramo 1, así va a ir quedando. Más reverdecimiento. Así está, antes, parques del centro, y así van a ir quedando, vamos pasando por favor. Hermoso. Parque en el centro, arranquemos, ahí se ve, aquí sobre la Avenida Oriental también con la iglesia, cómo se va a ir reverdeciendo, avancemos. Aquí ves otro, sí, aquí va a quedar, avancemos, paremos ahí un momentito. La Oriental, aquí estamos. Avenida Oriental, aquí estamos. Sí, señor. Yo había anunciado un proyecto cuando habíamos tenido esa dificultad ambiental en marzo y eso hizo que toda la ciudad cambiara el chip y es, venga, vamos a asumir los retos ambientales como se ve, necesitamos más árboles, más verde. Es cómo transformamos zonas y pisos duros de la ciudad en pisos blandos, más árboles. Entonces yo anuncié el proyecto de la Avenida Oriental, desde la 33, desde Los Huesos, hasta el Deprimido, allí al frente de Aliadas. ¿Qué vamos a hacer? Esta inversión, 8 mil millones de pesos. Este hace parte de uno de los corredores verdes de la ciudad de Medellín, que van a ser más o menos unos 15. Ajá. En ejecución, ¿cómo vamos ya? 35%. Fecha de entrega, marzo. Estamos hablando que nos falta terminar diciembre, enero, febrero y marzo. En menos de 4 meses, este proyecto lo estamos entregando para la ciudad. ¿Qué trae de nuevo? 308 árboles nuevos en el corredor central. Más verde, o sea, un centro más verde para todos, más urbanismo, va a estar espectacular, ya estamos en obra y vamos avanzando, sin traumatismos, tú ves cómo vamos avanzando. ¿Antes? Ahí se ve el antes, avancemos, el después con reverdecimiento, avancemos. Ahí se ve cómo va a quedar, muchas zonas de piso duro por piso blando. Ajá. Avancemos, avancemos, así va a quedar. Por ahí estamos. Y estos son los corredores verdes, adicional al que ya tenemos los 8 mil millones de pesos para la Avenida Oriental, son 45 mil millones de pesos, estamos hablando de más de 15 mil árboles en el reverdecimiento de ciudad y en ejecución 15 mil el 2017, 15 mil 2018 y 15 mil 2019, o sea que vamos para adelante. Tome agüita, alcalde, y estos proyectos los vamos a dejar listos también. Esto es espectacular y además que tenemos mucho público que se están enterando, si no habían estado ya viendo el programa aquí por lo Telemedellín. Bueno es que la gente lo está viendo en televisión y los que lo están en viendo direct. Aquí, es como una bendición. Tiene usted público pública. Y estudiantes de, no, y eso es una nota. De todas las edades. Y que eso es lo bueno de estar en la calle, Van. Esto es con el que familias, quiera estar sí. Con las familias, niños. ¿Y sabe quiénes niñas, son los más jóvenes? Concentrados? Los niños, alcalde. No, son los niños. Más concentrados viendo cómo para va dónde a quedar va su esto. Ciudad. Avancemos. Aquí es donde yo explico lo de los corredores verdes, Van. Sí.
estas son como nuestras montañas, nuestras zonas verdes. Y aquí vemos nosotros el río que nos divide y que nos tiene que unir al mismo tiempo. Estamos viendo unos verdecitos que aparecen acá. ¿Cuáles son estos? Este es el aeropuerto. Sí. Este es el Cerro Nutibara, Cerro Volador, Asomadera. ¿Qué queremos? Ir reverdecimiento, el reverdecimiento de la ciudad a través de los corredores principales. Conecte. Mira. Ajá. Y las cuencas. Sí. De las quebradas y el río, avancemos. 2021 no, está la meta. Sí. ¿Cómo tenemos que ir el reverdecimiento de la ciudad? Avancemos. Y a 2025, ¿cómo la ciudad tiene que ir avanzando en reverdecimiento? Esto es un reto grande. ¿Y cómo ir articulando los cerros, las montañas, el río? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros toda esa conectividad ecológica en la ciudad? Dale. Aquí está también la inversión de Cerros Tutelares. Esto es una sorpresa que la quería anunciar a la ciudad también. Y ya tenemos la plata, ya estamos en diseños del Cerro Nutibara. Ay, la licitación de la intervención del Cerro Nutibara la haremos en junio del 2018. Y esperamos ese mismo año estar entregándolo a la ciudad muy renovado, con todo. Yo estuve sembrando árboles el sábado allá. Sí, alcalde con la familia, qué bonito. Y estamos hablando, Vane, que una intervención de todos los corredores estratégicos también. El Cerro Nutibara es como un museo al aire libre. Sí. Yo no sé si tú sabías que eso está lleno de obras de arte, pero no están conectadas con senderos, ajá. Hay que conectarlas para que la gente camine, tiene que ser más seguro, hay para que sembrar que puedan más estar árboles. Las familias. Y en la parte de arriba donde está el pueblito Paisa tiene que ser pues una cosa espectacular, donde va a haber más contenido y todo. Entre los dos, tres cerros, 50 mil millones de pesos. Qué bien, avancemos. Alcalde. Qué sorpresota, esa así me está. Encanta. Así va a quedar pues la parte de arriba, bien. Pero va bien en los diseños. Hablemos de los proyectos urbanos integrales. Los PUI. Los PUI. 150 mil millones de pesos para los PUI. Estamos hablando del PUI, de la Centro Oriental y justamente donde se integran los metrocables de la Sierra, el del 13 de noviembre. Más espacios públicos para el la PUI gente. De la Iguaná, que ya hemos entregado sí. Obras en Santa Margarita, en Vallejuelos, en toda esta comunidad. Estamos hablando de obras entregadas, ya 31, mucho, licitadas 2 y por licitar 20. Estamos hablando de inversión, 43 mil millones de pesos a hoy. El año entrante son 57 mil y el 2019 50 mil millones y los voy a explicar. Aquí es donde están en el mapa. Estamos hablando de la Centro Oriental que va el PUI, recuperar el PUI de la Nororiental, que hay unas obras muy deterioradas y tenemos que invertir. PUI de la Noroccidental, además viene el metrocable de Picacho, desde la estación Acevedo hasta arriba hasta la estación El Progreso, 298 mil millones de pesos de metrocable, pero también abajo vamos a intervenir esta claro. Comunidad. El PUI de la Iguaná y el PUI de la Comuna 13. Avancemos. Ahí se ven. La ladera. Este es uno de ellos en la ladera. Estamos hablando. Ahí ya estuvimos alcalde. Esto es media ladera. Sí. Esto es el proyecto arriba, en la zona del 20 de julio, arriba de las escaleras eléctricas. Ahí ¿cómo comunicar? Hace un mes. Allá estuvimos. Y entregando las obras que hacen parte del PUI. Dale. El aquí pesebre, se ven el pesebre. También estuvimos, alcalde. Justamente ya estuvimos, Santa Margarita, avancemos. Y viene otro proyecto fundamental. 100 que parques es para 100 vos. 100 parques para vos, aparte de los 40 parques del centro. Así es. 70 mil millones de pesos de inversión total. Ya hemos entregado 29 parques entregados. Faltan todavía varios parques. Vamos a superar la meta de los 100. Y viene una buena plática para estos últimos dos años y estamos hablando de una plática importante de unos 49 mil millones de pesos. Avancemos. 100 parques para vos. ¿Cómo van a estar, alcalde, esos parques justamente en esas comunas de las que hablamos, donde se va a hacer el impacto desde el centro hacia las diferentes comunas? Ahí está la distribución, míralos. Sí. Son los parques más importantes de la ciudad, ¿cómo los vamos a renovar? Y yo he insistido mucho en la importancia del espacio público, de la importancia de que volvamos en familia al parque. Eso es calidad de vida también, alcalde. Claro, y los parques hay que recuperarlos. Los parques, yo lo he dicho, los parques tienen que ir ante los sitios más seguros. Sí. Nada de vicio en los parques, hay que ir sacando a la gente. Pues, ¿cómo lo sacamos también? Cuando llegan los juegos, cuando llegan los niños, cuando hay iluminación. Alcalde, eso es generar cuando confianza. Llega la gente. No solamente que esté el cuerpo de seguridad, sino generar confianza, es que el ambiente sea tan ameno, claro. Sea tan lindo, sea tan agradable, que la gente sienta confianza. La misma comunidad y se saca a los viciosos y a la otra cual. Gente. Y vamos sacándolos de todos los espacios. Dale. Ahí se ven de los parques que ya hemos entregado. Sí.
Este, mírenlo, devuélvanse un poquito para que la gente lo pueda volver a ver. Miren las condiciones de parque en zonas de la ciudad donde hay tantos niños. La frisola, y miren cómo queda. Este ya lo entregamos, esto ya es real. Espacios dignos para la gente, avancemos. Miren este en la isla. También. Dale. Allá ahí estuvimos, alcalde. El jardín barrial más grande, el jardín urbano más grande de toda la ciudad, que además es espectacular y que la gente se ha hecho una apropiación muy interesante antes, del sector. Antes de lo que se desarrolló acá, era un basurero, sí, los problemas los sociales. Los roedores, alcalde, además. Bueno, un tema de salubridad. Sí, también. Ahí está, miren este, en Barrio de Jesús. Sí, hermoso. Ahí arrancamos, avancemos. Parque de Belén antes, cómo viene la intervención también, avancemos. Parque de Jubilados, cómo viene la intervención. Démosle ahí en Carpinelo también. Miren cómo va a cambiar toda esta intervención con escenarios deportivos. Todo esto está para desarrollarlo. De Parque de Laureles, aquí va a haber un componente también en términos de mascotas. Ahí vi, me encanta. Muy importante y muy bonito también porque hay mucha gente que va al parque con sus mascotas, que encuentra los escenarios, todo. Avancemos, todo esto está garantizado. Parques del Río, terminamos la primera etapa el año pasado, adicionamos los recursos necesarios. La etapa que había quedado contratada, le adicionamos los recursos faltantes que eran 100 mil millones de pesos, una inversión de 274 mil millones de pesos, y estamos hablando que vamos el 28% de ejecución y lo estaremos entregando el primer semestre de 2019. Dale. Ahí se ve, avancemos. Ahí se ve la ejecución, cómo está avanzando en este lado oriental, avancemos. Y así es como va a quedar también integrado con la otra etapa. Alcalde, esta me parece una cosa maravillosa, maravillosa, y realmente felicitaciones por pensar en los jóvenes, porque sabemos que usted le ha apostado a la educación como uno de los ejes más importantes de este plan de desarrollo, pero esto es pensar en un campus, sobre todo porque pues pensar en una ciudad de la universitaria es un proyecto visionario y realmente que sí habla de una Medellín innovadora. Proyectos sí, vale, como estos son de una Medellín innovadora. Y todo esto inversión social. Mucha gente diría, ah, pues es que el cemento. No, miren, todo esto es inversión social, esto genera empleo. Y mira lo que tú estás diciendo, la ciudad de la, el campus universitario que vamos a quedar, así va a quedar, donde era la antigua cárcel de mujeres. Mira lo que significa este símbolo para la ciudad. Lo que era la cárcel de mujeres, un sitio donde había tristeza, que no era un símbolo positivo, pues mira, ahora se convierte en un símbolo del aprendizaje, en un campus universitario, en un símbolo de esperanza para nuestros jóvenes. Ahí va a quedar 126 mil millones de pesos garantizados, más de 8 mil jóvenes van a pasar por ahí, al lado de la estación del metro de San Javier, al lado de la biblioteca de San Javier, y más oportunidades para nuestros jóvenes. Una esto va acompañado de becas. Cada vez tiene más transformación, alcalde. Y becas, no, pues imagínese, uno tener una universidad para estrenarla y además con una beca, súper bien. Imagínate, Vane, que hay una cosa muy positiva, es que aparte de la plata que ya vamos a invertir, de presupuesto participativo, el proyecto más votado en todas las comunas y corregimientos fueron las becas de educación superior. Qué bien, alcalde. Se garantizaron ahí ya como mínimo 66 mil millones más. ¿Cómo estás? Listo, seguimos. Licitación de esto en marzo. Miren, esto es muy bonito. Instituciones educativas. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones educativas que están en mal estado, que no se le había hecho mantenimiento años anteriores. Entonces ya venimos con fuerza también con esto. Inversión total, 93 mil millones de pesos. Lo mejor para nuestros niños. En 2016 ya invertimos 16 mil. Estamos hablando 2017, 5 mil millones de pesos en ejecución. Y 2018 vienen 44 mil millones y 28 mil el 2019. Estamos hablando de muchas instituciones educativas. Pero, alcalde, es educación integral, porque no solamente es poder tener espacios para el aprendizaje, porque es fundamental. Si uno no tiene su espacio, los escenarios adecuados para poder recibir una educación pertinente, pero a la vez también entonces nos vamos a los barrios a llamar a los estudiantes que se desescolarizan. Además le damos oportunidades a todos los jóvenes para educación superior pertinente, además donde puedan poder tener su trabajo más rápido, ¿cierto? Es todo un proyecto, alcalde, que por eso también hoy la UNESCO lo reconoce, porque no solamente es el tema de infraestructura, sino que es todo este proyecto que genera pues educación, pero también
un desarrollo impresionante para la ciudad. Así es, Vane, o sea que yo esto... Yo hablo mientras usted toma agüita, alcalde, tranquilo. Este proyecto es importante, mira la distribución de donde estamos haciendo la intervención en escenarios educativos y seguimos avanzando. Antes, institución educativa, alcalde. Rodrigo Arenas Betancourt. Dígame una cosa, si usted ve su colegio lindo, ¿usted no le dan ganas de ir todos los días a estudiar? A mí sí me pasaba. Vane, yo pienso en mis hijos. Sí. Yo digo, mira, Emilio y Pedro han tenido la posibilidad de estar en instituciones educativas que, gracias a Dios, hoy instituciones educativas oficiales no tienen nada que envidiarle a las privadas. Por calidad. Por esta calidad que se está generando. Y eso es lo que necesitamos. Que independientemente de la condición económica y social donde una persona nazca, que tenga educación de calidad. Pues, alcalde, en las Olimpiadas del conocimiento lo vemos. Los niños de las instituciones educativas públicas ponen a temblar a los de la privada. Total. Eso ya, el mito que el colegio privado es mejor que el público, ya esa brecha se... El año pasado lo que mejoramos en calidad educativa, en lo que tiene que ver con pruebas, a ver, 11, el 88.3% de las entidades oficiales fueron las que presentaron mejoría. Y este año yo hay que volver a pagar lo mismo. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que los colegios privados apoyan a los públicos y se... Esa alianza es clave. Tenemos 21 alianzas con empresas muy importantes de la ciudad. Esa alianza nos ha ayudado mucho, te cuento. La ha liderado Héctor Arango, que es un aliado de esta ciudad tremendo. Estamos hablando de Carlos Ignacio Gallego también, el que es el presidente de Nutresa, Pro Antioquia. Y hemos juntado empresas muy importantes, hemos juntado universidades importantes y colegios privados. Y estos juntos apadrinan a los colegios de menor rendimiento académico en la ciudad de Medellín y lo echamos para adelante. Mira, Héctor Rogelio Montoya, en Palmitas. Ay, hermoso, alcalde. Avancemos. Institución Educativa Nuevo Occidente. En San Cristóbal, Escuela Pedregal. Mira que sí se puede. Esto ya está, esto no es un render, así está. Ay, lindo. Y bien, las APP para Infraestructura Educativa, ya aprobamos el proyecto con el Consejo. Son 518 mil millones de pesos, pone la mitad del gobierno nacional y la mitad, estamos hablando, el municipio de Medellín. Próximos años es generar 152 nuevas aulas, es generar oportunidad para que más jóvenes puedan acceder a esos proyectos de jornada única. Aquí es donde van a estar las instituciones educativas nuevas, son 8 nuevas, más otra cantidad de ampliaciones que vamos a hacer en instituciones educativas existentes. Vamos terminando ya, porque va acabando el tiempo. Unidos por el Agua, este proyecto es de mis favoritos también y es... ¿Quiere agüita? No. Hay 70. Imagínate que cuando nosotros llegamos a la alcaldía, estamos estudiando el plan de desarrollo. Sí. Siempre se había dicho que Medellín tenía cobertura del 100% en servicios públicos. Y agua potable. No, Vani, hay 70 mil familias que no tienen agua potable ni alcantarillado en Medellín. Okay. Y nosotros arrancamos este programa con EPM, que llamamos Unidos por el Agua. Vamos a dejar conectadas 40.200 familias, 40.200, la inversión 250 mil millones. Hace 15 días estamos recorriendo Villa Tina, conectando unas familias, en acueducto alcantarillado, ya conectamos las primeras 10.000 familias y vamos a cumplir este número de 40.200. Este me encanta a mí este programa, estoy con Jorge Londoño, con el gerente PM. No, la felicidad, con una familia en Villa Tina, estuvimos en Carambola hace unos días también, este programa es maravilloso. Alcalde, porque uno realmente pues tiene esa bendición, esa posibilidad de tener agua potable en su casa, pero usted me habla de 70 mil familias que no lo tienen, que no la tenían, y tener esta transformación de tener acueducto. Y mira dónde están concentradas, zona centrooriental, comuna 13, parte alta, zona noroccidental, nororiental, ahí estamos y seguimos avanzando. Dale. Infraestructura para la seguridad, el edificio de seguridad, licitación en julio del 2018, inversión 28.800 millones, avancemos. Infraestructura para la seguridad, ahí se ve dónde está. Ajá. Para movilidad. La movilidad, pues, sigamos avanzando. Picacho, aquí se ve lo que vamos a hacer en Picacho. Sí. La noroccidental, lo muestro rápido. Aquí se ve Metrocable de la Sierra, lo entregamos el año pasado en diciembre. Estamos en construcción del Metrocable del 13 de noviembre. 70% de avance de obra, entrega 2019, avanza. Tranvía Ayacucho se terminó el año pasado. Pero hay que aclarar algo, se hizo con un préstamo ante la EFD, Agencia Francesa de Desarrollo, 250 millones de dólares, estamos hablando que son casi 800 mil millones de pesos. Se construyó con una deuda, pero lo estamos pagando nosotros, lo estamos pagando desde el año pasado, lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando.
y vamos a seguir avanzando, dale. Metrocable Picacho, adjudicado el 7, mejor dicho, vamos a hablar, adjudicado, eso no, fue hace unas semanas, sí. Yo ya lo anuncié, inicio, arrancamos con acta de inicio de obra, rápido, y de tiempo de ejecución 18 meses, o sea, terminando primer semestre, vamos para adelante, voy terminando, darle a la lata porque son tantas cosas, TPM, 7.440 millones de pesos, 83.57 kilómetros de carril solo bus, renovación de parque automotor, los 80 kilómetros de ciclorruta, hay 39 kilómetros de ciclorruta en la ciudad, vamos a construir los 80, o sea, el doble de lo que hoy hay, inversión 76 mil millones de pesos. Ya todos vamos los avances en Las Vegas. Vamos para adelante, ahí estamos ya, vamos para adelante para que la gente lo pueda ver que nos acabó el programa, ahí se va viendo, para adelante. Rutas para vos, 33 mil millones de pesos, dale. Y lo que quiero es que cualquier barrio, cualquier persona que vive alrededor de 500 metros de estaciones de cualquier sistema de transporte, va a tener rutas seguras, camineras y también a través de ciclorrutas. Ahí están articuladas con el sistema integrado de transporte. Vamos a llevarle más usuarios al metro al sistema, dale. Regional Norte, 180 mil millones de pesos, ya estamos en adquisición predial, fecha de licitación julio 2018, y estaríamos entregando julio 2019, dale. Obras valorización poblado, seguimos avanzando, dale. Ahí va, malla vial, inversión superior a todo lo histórico, 298 mil millones de pesos, no queremos volver a ver un hueco en la ciudad de Medellín, y la ciudad va a quedar, como decimos nosotros, como un lulito, avanza. Proyectos viales, 180 mil millones de pesos. Alcalde, ¿y en qué momento se va a hacer tantas Vane, ya cosas? Arrancaron muchas de las obras y sí, ya se está en diseño y licitación y todas quedan listas hasta 2019. Estudios y diseños, primer trimestre de 2018, todas las licitaciones, avanza. Malla vial, avancen. Mira esta que es muy importante. Sí. Calle 6 Sur, Altos del Rodeo, que allá hay una necesidad, esta ya se hizo. Y vamos a seguir construyendo a los Altos del Rodeo. Avancen. Antes, Mirlas, avancen. Después, ya se han hecho algunas, avancen. Antes, en el barrio Las Mirlas, después, avancemos. Estamos hablando de toda esta inversión que va año tras año. Avancemos, por favor. No, alcalde, ¿y el cambio? Contratación, es muy importante. Aquí no alcanza uno a poner todas las obras porque no alcanza el tiempo. Vamos a ir mostrando en otros programas. Quiero contar una cosa, es muy importante la contratación, siempre al pie de la ley, al pie de la norma, transparencia. Con transparencia. Es tanta, feria de la transparencia. Es tanto esto que es tan importante, esto no es solo un hablar que es transparente, no, es demostrarlo, y es hacerlo bien, y lo estamos haciendo. Y base de oferentes, creció en un 152%, o sea, la gente se ha presentado un 152% más. ¿Por qué creció? Porque hay confianza ciudadana, porque la gente cree en los procesos, avancemos. Impacto en inversión, 72 mil empleos directos, todo esto significa empleo directo, mejora la economía, avancemos. Ahí están las obras en toda la ciudad de Medellín distribuidas, avancemos. Vuelvo y repito, 445 horas físicas, man, esto es para ponernos a soñar con una ciudad mejor, avancemos. ¿Y qué hay que hacer? Construir confianza ciudadana, Vane. Toda la inversión social sigue. 5.7 billones de pesos aprobados por el Consejo ya para el año entrante. Gracias al Consejo por esa discusión, el presupuesto quedó mucho mejor. Vamos a seguir con los proyectos sociales, siguen las obras, esta ciudad va para adelante. Y este centro sí que está transformando, o sea, Vane, qué bueno. ¿Terminamos? Terminamos, alcalde. Felicitaciones realmente por esa clase que nos dio, porque es conocer todos los proyectos. Yo me quedo impresionada con el conocimiento que usted tiene por nuestra ciudad y por el amor, por la pasión, porque aquí se nota. Cuando uno ve todo lo que se está viendo a futuro para nuestra ciudad y que es una realidad, también es cierto. Venga, ven para que acá. Ustedes se despidan del alcalde, que ya estamos terminando. Venga, si quiere, alcalde, nos despedimos con los niños que se quieren tomar fotos. Ella está súper juiciosa y hace mucho rato. Linda. ¿Cómo va? ¿Ustedes cómo se llaman, niñas? Yo me llamo Juliet. ¿Cómo? Juliet. Juliet, ¿y tú? María Antonia. Bueno, un gusto conocerlas. ¿Sí entendieron todo esto o no? Sí. Sí, todo. ¿Cómo va a quedar la ciudad? Hermosa. ¿Hermosa? Sí. Y en mi colegio me dicen María, pero me gusta que me digan María, pero también María Antonia Álvarez Caraví. Tengo dos nombres y dos apellidos, nadie tuvo ese nombre. Ah, sí,
me encanta. María Antonia. Está muy bonita. Hermosa. Niña, yo quería. Ah, no, aquí lo no, que ya, príncipe. ¿Cómo ha estado? Le dije que los más juiciosos eran los papá, niños. ¿Bien o no? Hola, siempre he querido conocer al alcalde y por fin se me cumplió el sueño. ¿Y cómo te llamas? Bacano, David Orlenarva de Montoya. Ah, David, chocala, qué felicidad. Pues, papá. Un gusto conocerte. Saluda a toda la gente que te ve en Telemedicina. Vamos a ver una cosa, ven para acá. Despidamos el programa allá todos. Nos están, allá nos están viendo, chao. Todos en las caras, están viendo por Telemedicina ustedes. Princesa. Entonces despídanse pues, di para allá. Chao, chao. Digan, chao, gracias. Oigan, qué gusto conocerlos pues. ¿No?